Gracias, Homero. Gracias, Nuria. Aquí estoy con el director de Información y Prensa de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena. Yo pienso la persona más adecuada, más indicada para informarnos qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Hay mucha expectación en torno a los temas que abordará el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, en su discurso de rendición de cuentas. ¿Qué piensa usted que ha trabajado en todo este proceso de organización y coordinación? Bueno, fundamentalmente el presidente de la República viene a cumplir con un mandato constitucional, que es una rendición de cuentas al pueblo dominicano a través de las cámaras legislativas, de todo lo que ha sido el desempeño durante el año 2013 del gobierno dominicano, y al mismo tiempo delinear cuáles serán las políticas públicas que se van a aplicar en el año 2014. Eso es lo que manda la Constitución, y eso hará en el día de hoy el presidente Danilo Medina. Hay que destacar que el presidente Danilo Medina llega a esta comparecencia ante las cámaras legislativas con una altísima popularidad, con un alto aprecio público, como resultado de la aplicación de sus políticas públicas. Estamos hablando que hace apenas 20 días la empresa Gallup hizo una encuesta en todo el país y los resultados han sido muy favorables hacia el presidente Medina y su gobierno. Estamos hablando de cerca de un 87% en promedio en las preguntas que se le formularon al pueblo dominicano. De manera que eso es un antecedente y un contexto que hay que tomar en cuenta. Yo diría que la clave para entender este primer año completito de gobierno, porque aunque esta es la segunda presentación del presidente Medina de rendición de cuentas, la primera solo abarcó 6 meses, esta es por un año completo. Yo diría que el hilo conductor de esta rendición de cuentas es la palabra democratización. Democratización. Y sobre todo la democratización del crédito dentro del contexto de la democratización de oportunidades. Hemos visto cómo desde Banca Solidaria, desde el FEDA, desde el Banco Agrícola, pues se han ofrecido oportunidades a los pequeños y medianos empresarios, pero igualmente en el caso del sorteo de obras, gracias al 4% de inversión, 4% del PIB de inversión en educación, pues también una democratización de las oportunidades para los ingenieros y para los proveedores. Quiero destacar finalmente, porque sé que esto es una intervención brevísima, quiero destacar también el crecimiento que ha habido en el número de proveedores del Estado, que también marca precisamente esto que les hablaba, la democratización, cómo ha pasado prácticamente hacia el doble. Hoy tenemos unos, con orgullo lo podemos decir, unos 40.000 proveedores provenientes de las MIPYMES, lo que quiere decir que estamos brindando mayores oportunidades a los pequeños y micronegocios de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Conversábamos con el director de Información y Prensa de la Presidencia, el doctor Roberto Rodríguez Marchena. Ahora pasamos con nuestro compañero Francisco Medrano con otros entrevistados de interés.